There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. Desde el Paseo Terrazas del Paraná empieza el programa número 1057 de Simplemente Corrientes y lo hacemos con un homenaje muy especial. Qué difícil es escribir cuando las emociones y los sentimientos se agolpan vertiginosamente para despedir a quien compartió vivencias a lo largo de nuestras vidas. Y eso nos pasa con Roberto Alejandro Tati Romero, que el pasado lunes 25 nos dejó físicamente y que se desempeñó como camarógrafo y editor de Simplemente Corrientes, con un estilo especial para transmitir a través de las imágenes los acontecimientos sociales y sucesos de la vida diaria. En ese sentido, Tati supo interpretar la dinámica del programa desde 1999 hasta el año 2003. Camarógrafo desde muy joven, heredó la profesión y el arte de su padre, el inolvidable Gin Romero, trabajando en diferentes medios de prensa, siendo la Dirección de Información Pública de la Gobernación su último destino laboral. Comparsero de alma, desde muy chiquito en Copacabanitos, para luego integrar en su juventud la Escuela de Samba de Sapucay y en los últimos 5 años en la Universidad del Sonido. Papá de Agustina, Ezequiel, Federico y Lourdes, les deja un legado de amor y cariño, además de una pasión al trabajo que sabrán cuidar e incrementar por el resto de sus vidas. Querido Tati, permanecerás en el corazón de quienes te conocemos y valoramos junto a tu querida hermana Valeria, que seguramente nos protegen con ese amor incondicional y puro que representa el volver a la casa del Padre. Hasta siempre.